Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Los saluda Rosina Grave en esta bonita mañana, lunes 15 de febrero. Son las 9:56 y tenemos... Les traigo muchísima información en relación al clima y, bueno, esa lluviecita que ayer nos cayó aquí en Mazatlán. No era una sorpresa, yo ya les había comentado en los climas anteriores que había una probabilidad muy bajita de lluvia, pero muy, muy bajita de lluvia. Y bueno, llovió muy poquito, pero llovió, entonces se cumplió ese pronóstico. Espero que se encuentren muy bien. Y hablando precisamente de esta información que les comento que traemos del clima, es que pues el frente frío número 35 se encuentra semiestacionario en nuestro país y va a estar provocando aquí en Mazatlán bajas temperaturas. Se espera que por las mañanas se registren hasta 11 grados centígrados, entre 11 y 12 grados centígrados por las mañanas. Durante el transcurso del día, pues se espera ya una recuperación de más o menos 20, 22 grados centígrados. Y obviamente por la tarde-noche comienza otra vez este descenso y también estaremos registrando rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora. Así que quizás por durante el día y en la nochecita, quizás no esté muy muy fresco, no esté la temperatura muy baja, perdón, pero el hecho de que haya viento puede generar que la sensación térmica se sienta aún más baja de lo que está normal la temperatura y que nos dé frío. Así que yo sí les recomiendo que se sigan protegiendo, que no salgan sin su suéter. Quizás ahorita ya son las, van a ser las 10, faltan 2 minutos. Quizás ahorita está soleado, está el clima perfecto, la verdad. Ni está haciendo calor. Obviamente que si traes como que un suéter o una sudadera muy, muy abrigadora, sí te va a dar calor porque pues está el clima muy agradable. Porque no está fresco, está muy agradable el clima. Entonces, si obviamente tú traes un suéter así, no sé, muy, muy abrigador, te va a dar un poquito de calor y te lo vas a querer quitar. Pero en sí, vean ustedes la gente, ¿no?, que anda por acá, que en su mayoría turistas, gente que anda vendiendo, comerciantes, pues no traen. Los comerciantes me imagino que traen la playera de manga larga por el tema del sol. Eso siempre pues se ha visto porque pues trabajan bajo los rayos del sol y hay que cuidarnos y hay que protegernos también. Voy rápidamente con los saludos, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a ver a dónde empiezan los saludos. Dice Karina Medina: mi amado Mazatlán, vayan por su licuado de mango en el mercado que está por ahí. Aquí en el mercado de la Juan Carrasco, a ver, ¿en qué parte? ¿En qué puestecito? Dime para ir. A ver, licuado de mango, se escucha que está rico, se escucha que está... Bueno, Leti Méndez dice: feliz día, San Valentín, amiga, espero ayer te la hayas pasado muy bien, saludos. Sí, claro, ayer la verdad la pasé muy bien junto a mi familia y estuve haciendo unas cositas pues de mandados de aquí para allá. Pero en general todo muy bien, la verdad, espero que ustedes también la hayan pasado increíble. Halcón, hola, saludos desde California. Yadira Vinson nos dice: qué bello, corazoncito, saludos a Don Pepe. Que Don Pepe seguro anda por ahí trabajando junto a nuestro compañero Eric, que le mandamos también un gran saludo y un abrazo también. Pedro Luis Maldonado, saludos desde Miami, Florida. Me gusta cuando nos empiezan a saludar de muchas partes, no solo de aquí dentro del interior de la República, sino también de otras partes, pues en este caso... De Estados Unidos. Nos dice Claisalia: saludos desde Hawái. Ay, amiga, yo ya te vi ahí en Instagram el regalo que te dieron. Pues no sé si sea, no quiero caer aquí de imprudente, pues ya vi el regalo ahí que te dieron, está muy muy bonito. Y también ya vi el regalo que tú diste, ahí vi las fotografías. Te digo, no quiero pecar de imprudente, yo no sé si
si sea tu esposo, sea tu novio, no sé, tu comprometido. Pero bueno, vamos a dejarlo en pareja, ya vi ahí muy enamorados, muy bonito. Y por supuesto en Hawái, que el paisaje está espectacular también. Todo combinaba de maravilla. Fabiola Buñuelos de Espino. Banuelos, perdón. Aquí ya le puse una, le cambié algunas letras. Es Banuelos. Saludos desde El Paso, Texas. Viva mi tierra, Mazatlán. Miren, es muy bonito el día. El día de hoy está perfecto, muy agradable. Ahí se puede apreciar lo que son las tres islas, la parte del malecón, allá hace una dorada. Ya se alcanza a apreciar más o menos porque se pierde entre los edificios Valentinos, que ya con esta noticia, ¿no?, que se dio el día viernes, el pasado viernes, de la semana, pues obviamente, ¿verdad?, de la semana pasada. Ay, Rosina. Solamente para aclarar, ¿no? Este plan que se llama Proyecto Punto Valentinos, la verdad que pinta para que sea algo, la verdad, muy, muy bonito. Y esperemos de todo corazón que los planes, que esos proyectos se hagan realidad. Porque a mí nunca, la verdad, les voy a ser sincera, yo nunca fui a una disco de Valentinos, ni a Bora Bora, tampoco a Zumbagua. La verdad, no recuerdo jamás haber ido a algún tipo de... haber visitado Valentinos. Con eso les digo todo. No sé, yo veo muchísima gente que dice, no, que ahí fue mi tardía de la secundaria, que ahí fue mi tardía de la preparatoria. Y yo no sé si en las escuelas donde yo estuve estudiando nunca hicieron ahí. Creo que nunca hicieron ahí algún tipo de reunión así estudiantil. Pero sí escucho muchas personas de mi edad que sí visitaron Valentinos y me quedo yo, bueno, yo porque nunca fui. Y realmente nunca voy a vivir la experiencia de cómo fue antes, pero a ver si con esta remodelación que le van a hacer, vamos y visitamos Valentino. Por supuesto, el día que se inaugure este proyecto vamos a estar ahí, vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí llevándoles una transmisión completamente en vivo con toda la información. Y es algo que mientras leía estaba el en vivo, que fue hacer mi compañero Brian, así como nuestra compañera Ana Karen, que estaban presentes ahí. Leía los comentarios y la gente de que muy con toda la nostalgia, todo lo que daba, de que yo recuerdo que ahí, que yo recuerdo que acá, que las fiestas con espuma de acá, de este lado. Y bueno, hasta dije yo, bueno, qué emoción, pero porque nunca fui. A ver si ya me toca ir. Entonces esperemos, ¿no?, que pase eso. Vamos con los saluditos. Carlos Fernando Pizarro nos dice saludos desde Perú. Fernando Juárez Valera, saludos desde el Estado de México, amiga. Los saludo con muchísimo gusto. Espero que se encuentren muy bien. Sergio Peraza, qué chulada de mi Mazatlán. Vean qué bonito. Omar Reyes, saludos desde Camargo, Chihuahua. Saludos, saludos. Espero que se encuentren muy bien. Natalia Román, que nos saluda desde Texas. Te mandamos un saludote. Claisalia, no va a haber carnaval. Fíjate que ayer se hubiera realizado el desfile. De hecho, ahí también tenemos una entrevista que hizo nuestra compañera Ana Karen con el diseñador Ocean Rodríguez, que ahí nos estuvo mostrando, más bien se reveló el día de ayer y después hubo esta primicia, ¿no?, en exclusiva con Ocean Rodríguez. Los invito también a que, si no la vieron ayer por la noche en la entrevista, esta que les comento, lo pueden hacer. Y ahí explica más o menos de cómo era el tema para este carnaval de 2021 era la NAO, un viaje por el tiempo. Entonces ahí estuvieron los carros alegóricos muy ad hoc a la temática, quizás no como nosotros nos hubiéramos imaginado, pero Ocean lo explica ya detalladamente y bueno, ya podemos ahí entender un poquito la temática de estos carros alegóricos, muy bonitos por cierto. Yadira Osuna de Cisneros, saludos desde Atlanta, Dalton, Georgia. La saludamos por supuesto también a Juan José Martínez, que nos saluda desde Culiacán.
Y a otra persona que también nos saluda desde Camargo, Chihuahua, Chapo Castillo, con muchísimo gusto, los saludamos. Qué envidia de clima aquí en Atlanta, Dalton, con mucho frío, saludos a mi bello Mazatlán. Híjole, ¿verdad que Mazatlán tiene el clima perfecto, ideal? No más, no tanto en agosto, cuando está la canícula, pero generalmente es un día, tiene climas muy, muy bonitos. Ojalá se quedaran estos climas de febrero, de marzo y abril, y un poquito de mayo. Fuéramos los más felices, pero ¿qué es Mazatlán sin el calorcito? Carmen Ramírez de Lizárraga dice, saludos desde San Diego, California, cuídense del COVID, por favor. Así es, ahorita esta semana y la próxima también, Sinaloa se encuentra o se va a encontrar en semáforo amarillo. Bueno, esperemos, ¿no?, que no haya más contagios, que la situación mejore con el inicio de la aplicación de las vacunas. Y bueno, yo solamente les voy a pasar a recordar la información del clima. Se espera para esta semana que las temperaturas bajen por la mañana hasta 11 grados centígrados y también por la tarde-noche, entonces a protegernos, a vitaminarnos, a cuidarnos, porque no nos queremos enfermar ni de COVID ni tampoco de alguna otra enfermedad. Pero creo que el uso de cubrebocas ha ayudado mucho a que las personas no se contagien tanto de gripe, entonces, pues bueno, a seguir cuidándonos. Yo les deseo lo mejor, que tengan un excelente día, que la pasen de maravilla. Es un inicio de semana, yo creo, a mi parecer, muy bonito. Les deseo lo mejor, que la pasen muy bien y nos vemos con muchísima más información solo aquí por su portal Sinaloa en Línea.